Vale, bueno, bienvenidos a este directo, improvisado como siempre, de las noticias. Bueno, últimas noticias, últimas situaciones en este conflicto tan a destiempo. Bueno, no hay ningún conflicto que sea a tiempo, ¿no? Pero para que me entendáis, un poco a destiempo en cuanto al momento, al lugar y a las formas. Vamos a hablar, tengo aquí esto como veis en portada, la OTAN anuncia el despliegue de fuerzas de respuesta ante la invasión rusa. Bueno, antes de entrar a esto, quiero que veáis un poquito lo que estábamos hablando el otro día de las sanciones a Rusia, que son sanciones evidentemente que todos pensábamos en un principio que iban a ser flojas, pero se necesitaba el apoyo global, tanto del pueblo ruso también en sus protestas, en su ira contra esta maniobra de Putin, como que la gente, las buenas gentes de Ucrania no tuvieran, que es muy difícil decir lo que voy a decir, no tuvieran miedo a esa invasión y salieran a la calle. Pero ya habéis visto, ¿no? Cuando sales a la calle con el coche puede que un tanque te pase por encima. Bueno, creo que al final la fuerza de las personas va a poder con esta guerra. Y los actos de las grandes empresas, no solo decisiones que vengan dirigidas de la OTAN o de Estados Unidos, sean las que arreglen esto. No os creáis la propaganda tampoco esta occidental del superhéroe americano que viene aquí a arreglarlo todo. Si aquí se obtienen alguna victoria económica frente a Rusia, será porque las empresas importantes y todo el mundo las apoya. No porque una decisión de la marioneta de Biden, que es una marioneta total y absoluta, es el presidente más incompetente, en el más puro estricto sentido de la palabra, que hay en este mundo. Pues es lo que pasa. Hermano, ¿cómo está Jorge? Oye, ¿tienes un hueco? Luego hablamos. Y si te apetece, dejamos hoy hecho. Tenemos Jorge Barroso y yo que grabar una cosita de Napoleón. Que se me había ido. Se me había ido completamente de la cabeza. Y tienes un hueco hoy, lo dejamos hecho hoy mismo. Y a lo que iba. Es una marioneta totalmente colocada ahí. Ese hombre, pues un día se levantó y dijo: uy, ¿qué está pasando? Me vuelvo a dormir. Ya me lo contáis luego después del descanso. Y así pasa, ¿no? Yo creo que hay determinados personajes que no tienen ahora por qué tomar relevancia. Es otro asunto, va mucho más allá. Y aquí no solamente están Rusia y Ucrania, o la OTAN, o Europa, aquí está absolutamente todo el mundo, porque Rusia no está sola. Ya la apoya Irán, apoya Venezuela. Mis hermanos de Argentina, los que tanto quiero, bueno, pues tienen unos políticos que son igual de ridículos o de malos que los que tenemos aquí. Entonces, algún político argentino quería que Argentina fuera la entrada de Rusia en la América Latina. Bueno, y tiene un montón de apoyos Rusia, ¿no? China se queda con ese gas que no vamos a usar, ¿no? En Europa se lo compra. Y así un sinfín de cosas. Pero bueno, antes de pasar a esto, hay que entender un poco el contexto. Y como siempre, apoyar a los que están en la calle. Periodistas, fontaneros, albañiles, pequeños empresarios, gente normal y gente de a pie que esté intentando vivir en un país en guerra. Bueno, en un país, yo no lo diría en guerra, en un país invadido. Perfecto, Jorge. Luego lo hablamos. Yo, si te apetece, hoy lo dejamos liquidado. O bueno, el primero, que me gustaría hacer un par de ellos o tres. Entonces la cuestión es esa, ¿no? Vamos a pasar aquí para que veáis un poquito. Ya os he recomendado mucho el canal de Juan Ramón Rayo, ¿vale? Como él titula este vídeo: desbandada de empresas occidentales desde Rusia. Adidas, porque mal veo. Alphabet, AMD, Apple, bueno, BBV, Nvidia y un sinfín. Ahora lo vamos a ver, si os parece. Vamos a ver parte, no entero, pero bueno, si queréis verlo entero, este en concreto es de 9 minutos y medio. Vais a su canal, Juan Ramón Rayo. Es una de esas pocas personas en este mundillo de YouTube que explica bien las cosas y que aparentemente no está a favor ni de uno ni de otro. Y cuando una persona explica las cosas en el que yo las pueda entender,
Para mí ya lo está haciendo bien, independientemente de la ideología que pueda tener. A ver, Abel Causi Yao. Viva Putin. Tía, macho. ¿Cómo que viva Putin? Yo tú, lo que tú quieras, pero de viva Putin nada. Aquí viva la humanidad y viva las personas que van a luchar frente a un ataque indiscriminado y brutal. Siempre podemos hacer un debate abierto y no voy a quitar. Es que debería quitarlo. Otros youtubers o otros creadores de contenido quitan este tipo de comentarios, a ver. No puedes ir poniendo esto en un chat donde estamos intentando aprender un poco de toda esta cuestión, ¿vale? Y aprender para evitar futuras guerras o por lo menos tener algo de información correcta que nos ayude a crecer como seres humanos, ¿sabes? Eso que acabas de poner, pues hombre, me parece. Eso queda mejor, Adolf Putin. Sí, bueno, a ver, Putin no está haciendo esto porque un día se levantara y dijera, no, me he levantado con ganas de jaleo, vamos a invadir Ucrania. Así no va tampoco, ¿vale? Aquí hay una pelea mucho más importante entre uno de los grandes bloques frente a otro que no para de expandirse y de mear en su patio, ya os lo dije la otra vez, ¿no? Pero esto no quiere decir que tú tengas que coger Ucrania como patio de recreo y expandirte para que dejen de meter ahí tropas y apoyar pues los que son tus a priori rivales económicos o enemigos o llamémoslo X, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Sí, claro, esto no es nuevo, esto ya viene. De hecho, el primer paso es Crimea, 2014, o sea, eso tenerlo claro, ¿vale? Y ya venía todo esto de antes. Y para aquellos que piensan todavía que Ucrania era de Rusia, de Rusia y todo eso, de verdad, os recomiendo muy mucho el canal de Andoni Garrido, colabora con nosotros con sus vídeos en el podcast, ahí tenéis. Ir a su canal, pero esa es otra historia y veréis cómo se crea la Rus de Kiev o Kiev, como se dice ahora, y todas estas cuestiones. Aprender un poquito de historia no nos vendría nada mal para darnos cuenta de dónde y cómo piensan algunos, ¿vale? Y las tonterías que se llegan a decir en otros sitios. Bueno, vamos a ver el vídeo de que no me quiero enrollar mucho, no quiero que sea un vídeo muy largo y que tenemos que ver un par de temas de este asunto. Lo primero, gracias, soy David Castillo, bienvenidos a Misterio 51 en Radio en YouTube. Tenemos el podcast ya con 5 temporadas en Misterio 51 en iVoox y estaríamos encantados de crecer con vosotros y de que el canal crezca mucho más. Esto irá a YouTube también, más tarde, cuando me dé tiempo de descargarlo y prepararlo. Espero que, bueno, pues podéis colaborar a través de nuestro canal, que ahora os lo enseño en un momento, no tardamos nada. Y vemos enseguida el vídeo, ¿vale? Aquí veis, podéis entrar directamente al grupo de Facebook. Podéis entrar a iVoox. Y podéis entrar directamente a PayPal para poder donar para el canal y que podamos estar todos los días haciendo este tipo de cosas y otras muchas más. De hecho, esta noche, si Jorge Barroso tiene tiempo, vamos a grabar una cosa estupenda sobre Napoleón y el libro que escribió Jorge. Y también, si Fermín Mayorga tiene un hueco, grabaremos otra cosa sobre una asesina de Coimbra espectacular, que por cierto saldrá en televisión en su momento. Bueno amigos, vamos con el asunto que nos comenta Juan Ramón Rayo. De verdad, ir a su canal, Juan Ramón Rayo en YouTube. De verdad, merece mucho la pena. No es que sepa más que yo, es que sabe muchísimo más que yo. Yo estoy en las antípodas de todo el conocimiento que abarca Juan. Y me gustaría que de verdad os suscribierais a su canal si os gusta un poco la política en general y entender cosas que veis en las noticias que muchas veces vemos, ¿no? Y decimos a qué se refieren o qué pasa con este político. Nos enseñan lo que quieren, nos mienten y bueno, pues personajes como Juan Ramón nos explican y nos dan contexto a todas estas historias. José Antonio Delgado, ¿qué pasa? Muy buenas, hermoso. Te leo. A Putin y se lo lleva así. Ucrania quiere ser Europa. Entiendo que quiere ser de Europa o no te entiendo. A ver, Ucrania es lo que es y no ha sido más porque en Europa, a ver, entender esto. Europa, cuando nos metemos todo en la Comunidad Económica Europea,
El precio es muy alto para España, por ejemplo, ¿vale? Es altísimo, el coste es altísimo y a día de hoy no sirve absolutamente para nada. Nada, o sea, nada, 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 nada. Todo el mundo quiere vivir de... Sí, pero ese es el problema, ¿vale? Ya os lo expliqué en el vídeo anterior, porque el anterior primer ministro sale corriendo y Putin lo tiene que sacar de Ucrania a marcha forzada porque el acuerdo con la Unión Europea era... Si a España le costó en su momento, en ganado, en campo, en todo, unas reducciones brutales, imaginaos lo que se le pedía a Ucrania. Y era inviable firmar aquello. Putin lo saca de allí para que no se lo claven a gorrazos. Meten a otro primer ministro que, evidentemente, llega y lo primero que hace es firmar. Y así pasa con estas cosas. Y de esos barros vienen estos lodos que tenéis a día de hoy. Porque el siguiente paso era que la OTAN y todo Occidente ahí venga a meter tropas y a coger posiciones en Ucrania, cosa que Putin ha dicho, hasta aquí hemos llegado. La historia es que Putin no quiere que se... Claro, evidentemente, lo que estaba diciendo ahora. A ver, es normal, ¿vale? ¿Os acordáis de la crisis de los misiles cubanos, no? Solo que los políticos que hay ahora son bastante peores que lo eran en su momento, en el caso, por ejemplo, de los Kennedy, ¿no? Que tendrán muchas cosas que reprocharles en su país, pero de política sabían un rato y de trabajar por la gente también, de los que más. Así pasó lo que pasó. Bueno, vamos a ver lo que pasa con las empresas. Esto es muy interesante. Juan Ramón Rayo, recordad su canal, ¿vale? Ir a YouTube, Juan Ramón Rayo, lo buscáis y si no, estará en la descripción, ¿vale? Abajo y podéis suscribiros. Le escuchamos sobre las empresas que se están marchando ya de Rusia. El apoyo importantísimo de estas empresas hará cambiar a Putin de idea. Yo creo que sí. El problema es que Putin no acepta que Ucrania pueda entrar. A ver, claro, evidente. Es que Ucrania no va a entrar en la OTAN, de eso olvídate. Putin ha hecho. Venga, vamos con esto, vamos con las empresas y luego comentamos. Si estaban invertidas en este país, van a liquidar sus posiciones y se van a marchar con todo de Rusia. Empecemos por el sector del automóvil, uno de los que más rápidamente y más generalizadamente ha reaccionado a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Dentro de este sector han anunciado represalias contra Rusia las siguientes compañías: de Ucrania por parte Daimler, de Rusia. Volvo, Land Rover, General Motors, Harley Davidson, Ford, Renault, BMW, Honda, Mazda, Mitsubishi y Aston Martin. Ahí es en nada, particular, Daimler dejará cuidado de producir camiones dentro de Rusia. Volvo, Land Rover, General Motors y Harley Davidson van a dejar de vender, van a dejar de exportar sus automóviles, sus motocicletas a Rusia. Renault paraliza su producción de vehículos en Rusia, aunque esto parece estar más relacionado con la existencia de cuellos de botella que con una desinversión en el país, aunque habrá que ver qué sucede próximamente. Ford también paraliza su producción de vehículos en Rusia y se sale de la joint venture que tenía con Sollers, con la compañía rusa. BMW y Mitsubishi también van a suspender la producción de vehículos en el país y van a dejar de exportar, de vender vehículos en Rusia. Y finalmente Honda va a dejar de exportar sus vehículos a Rusia y Mazda va a dejar de vender partes, componentes de los vehículos, con lo cual las fábricas rusas también van a tener dificultades para continuar con la producción de automóviles siempre y cuando esas fábricas se nutrieran de componentes exportados por Mazda. Sigamos ahora con el sector de la aviación. Han anunciado represalias económicas contra Rusia las siguientes compañías: AerCap Holdings, Boeing, Airbus y Lufthansa Technik. Más en concreto, AerCap Holdings, que es la mayor compañía del mundo que arrienda aeronaves, va a dejar de operar, va a dejar de alquilárselas a las compañías rusas. Boeing y Airbus van a dejar de vender aviones y también van a dejar de prestar servicios de mantenimiento a los aviones que ya se han vendido. Lo mismo que Lufthansa Technik, que también va a dejar de prestar servicios de mantenimiento a su flota. Sector de la energía. Han anunciado represalias económicas contra Rusia las siguientes compañías: Total Energies, BP, Equinor, Ørsted, Exxon, Shell, Eni, OMV, Centrica y Siemens Energy. En concreto, la francesa Total Energies va a dejar de efectuar nuevas inversiones en Rusia. No va a desinvertir, no va a abandonar el país con respecto a las inversiones que ya ha efectuado,
pero paraliza toda nueva inversión. En cambio, BP, Shell y Exxon sí que desinvierten en el país. BP, en particular, va a vender su participación en la compañía rusa Rosneft. Y las pérdidas que se estiman de estas desinversiones, de estas tres petroleras, superan los 20.000 millones de dólares. A su vez, Equinor también va a salir del país desinvirtiendo en cualquier joint venture que tenga con compañías rusas. Eni va a vender su participación en el gasoducto que suministra gas desde Rusia a Turquía. La danesa Ørsted ha anunciado que dejará de utilizar el carbón y la biomasa rusa para generar electricidad, aunque continuará comprando gas a Gazprom. Centrica, en cambio, la mayor gasista de Reino Unido, sí ha anunciado que va a cancelar sus contratos con todas las compañías rusas, incluida Gazprom, es decir, que va a dejar de comprar el gas ruso. Y OMV y Siemens Energy han suspendido todas las nuevas inversiones que tenían planeadas efectuar en Rusia. Sector de la logística. Han anunciado sanciones económicas contra Rusia a las siguientes compañías. Escuchar UPS, esto. FedEx, Ocean Network Express, Maersk, DHL, MSC, Kuhne und Nagel y Frontline. Más en concreto, FedEx y UPS, que son las dos principales compañías de distribución de paquetería en Rusia, han anunciado que van a dejar de prestar totalmente servicio dentro del país. La cantidad de gente que va a ir al paro allí. Ocean Network Express y Maersk, que son dos empresas de transporte de contenedores marítimos, también han anunciado que van a dejar de operar y de transportar contenedores desde Rusia al resto del mundo y desde el resto del mundo a Rusia. DHL también dejará de repartir dentro de Rusia. MSC y Kuhne und Nagel, que son empresas de transporte marítimo, también dejarán de aceptar pedidos desde Rusia y hacia Rusia. Y finalmente Frontline, empresa que se dedica al transporte del petróleo ruso, también dejará de transportarlo y por tanto Rusia no podrá venderlo, al menos a través de Frontline. Sector de la tecnología. Han anunciado represalias económicas contra Rusia. Todo esto al final a quienes joderá es al pueblo ruso, pero no a Putin. A ese como buen autoritario, pues sí. A ver, Jorge, es evidente, pero es que la presión del pueblo, a ver, esto no se hace para joder a Putin. Evidentemente, esto se hace porque hay que machacarle al pueblo ruso para que el pueblo ruso machaque a su presidente. Es evidente. Seguimos escuchando. Son la cantidad de empresas es brutal. Siempre es perjudicado, José. Así es. Tú lo has dicho. Las siguientes compañías. AMD, Intel, Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Dell, Ericsson y Nokia. Las principales a nivel mundial. AMD, cuidado. Intel o Nvidia van a dejar de vender chips a las compañías rusas. A su vez, Apple va a dejar de vender todos sus productos en Rusia. Google y Microsoft van a eliminar todas las aplicaciones de su tienda. Claro, José, es que Putin es ex-KGB. Que tengan relación con los medios estatales como RT y Sputnik. Y finalmente, Dell, Ericsson y Nokia van a dejar de vender todas sus terminales en Rusia. Y por último, también hay muchas otras compañías de otros sectores que también han comunicado represalias económicas contra Rusia. Por ejemplo, las siguientes. Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Nike, Adidas, Nokian Tyres, Kemira, Electrolux, Siemens, HSBC, Nordea y Scenic. Más en particular, Disney, Warner Bros. Y Sony Pictures van a dejar de estrenar nuevas películas en Rusia. Nike va a dejar de vender sus productos en Rusia. Adidas va a dejar de patrocinar a los equipos rusos de fútbol. Nokian Tyres, el mayor productor de neumáticos en Rusia, va a desviar gran parte de su producción a Estados Unidos y a Finlandia. La química Kemira dejará de vender sus productos en Rusia. Electrolux y Siemens van a dejar de vender todos sus productos en Rusia, aunque Siemens mantendrá el servicio de atención al consumidor. El banco HSBC va a romper sus relaciones financieras con la banca rusa. Nordea va a dejar de invertir en fondos de inversión que tengan una exposición muy importante en Rusia y Scenic va a suspender todos sus cruceros que tengan como destino a Rusia o va a desviar sus rutas para que no pasen por ciudades rusas. Estamos, por tanto, ante un bloqueo económico de primer nivel contra la economía rusa. Correcto. Un bloqueo económico en parte impuesto por las sanciones económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos contra Rusia,
pero en parte por decisión voluntaria de muchas de estas empresas. Vale, hasta aquí el vídeo de José Ramón. Era José, joder, yo también, sí, ¿no? José, es Juan Ramón, perdón. Vale, ya habéis visto que es global, ¿vale? Que es imprescindible, como dice Juan Ramón en su vídeo, que sean las propias empresas las que tomen las decisiones. ¿Y cómo salen de ahí si no hay vuelos ni carreteras que les permitan abandonar Rusia? Pues ese es un problema. Yo lo que sí les pediría a las grandes empresas es que cuando esto se solucione, lleguen a acuerdos e intenten que los rusos que pierdan sus trabajos y su economía y que su patria no les va a ayudar absolutamente en nada, pues puedan recuperar en algún momento su trabajo. Que cuando todo se normalice, pues que todo vuelva a su bien. Jorge nos dice, el pueblo o gran parte del pueblo suele ser ciego con sus dirigentes. Mira lo que pasa en Madrid con Ayuso. Se han pillado contra... Lo de Ayuso, si queréis, lo hablamos. Jorge, tiene un vídeo de Juan Ramón que habla sobre eso. Espectacular. Y no es tan real como parece. Ayuso se le ha intentado cortar la cabeza porque va directa a la presidencia del gobierno. Es la política con más futuro que hay ahora mismo en España. Y se ha ido a por ella. Yo no tengo nada que ver con el Partido Popular, ni lo tendré nunca, pero he de reconocer que como trabajadora para los... Bueno, como político o política que hace su trabajo, es de las mejores que hemos tenido en mucho tiempo. Esté o no de acuerdo con sus decisiones, pero por lo menos trabaja para Madrid, no como otros. Vale. Bueno, la OTAN anuncia el despliegue de fuerzas de respuesta ante la invasión rusa en Ucrania. Cuidado con esto. Europa Press, ¿vale? Esto es última hora... Bueno, ya conocéis Europa Press, ¿no? Bueno, los líderes de la OTAN han decidido este viernes desplegar las fuerzas de respuesta rápida. Estas son las que os decía, ¿vale? Creo que eran 40.000 tropas que tienen todo preparado para en 5 días desplazarse a cualquier parte del mundo, aguantar un mes aproximadamente sin pasar ni una sola penuria. La OTAN activa los planes de defensa y como resultado vamos a desplegar elementos de fuerza de respuesta de la OTAN para fortalecer nuestra postura y responder rápidamente a cualquier contingencia. Vale, España tenía que debatir hoy en cuanto si vamos a enviar armas de apoyo a Ucrania. Moscú quiere deponer, bueno, esto ya lo dijimos, las fuerzas de respuesta rápida, vale, bien. Se compone, esto es lo que os decía, se componen de hasta 40.000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario. En un plazo de 5 días y durante un máximo de 30. Hace justo un mes Estados Unidos anunció que ponía en alerta 8.500 tropas para apoyar una posible activación de las fuerzas de activación rápida de la OTAN ante una agresión de Rusia. Dentro de esta estructura se incluyen las brigadas internacionales de las fuerzas conjuntas de muy alta disponibilidad. Unos batallones de miles de efectivos que, apoyados por fuerzas aéreas, navales y de operaciones especiales, pueden desplegarse de urgencia para hacer frente a crisis militares. Durante 2022, Francia lidera las fuerzas de alta disponibilidad y 3.500 tropas de una brigada franco-alemana funcionarán como el núcleo principal de estas fuerzas durante el presente año. Los misiles rusos también han caído sobre la segunda ciudad del país. El edificio del gobierno regional de Kharkov se ha desplomado. A esta hora no sabemos cuántas personas había dentro. Es el ataque más destructivo desde que empezó la guerra hace 6 días. También aumentan los combates en el sur y en el este del país. Rusia sigue atacando por varios frentes y cada vez con más contundencia. Hoy de nuevo han golpeado a Kharkov, la segunda ciudad del país y la misma donde ayer murieron decenas de civiles. Los bomberos han sacado hoy al menos 10 cadáveres de la sede del gobierno de la ciudad. Las cámaras de seguridad grababan el momento del impacto. Hay también decenas de heridos, algunos graves. Es el mismo edificio en el que hace apenas unos días vecinos de la ciudad contaban a un equipo de televisión española que Kharkov estaría entre los primeros objetivos de Rusia si decidiera invadir. Ya no es una posibilidad, Putin ha dado el paso, pero ha tenido que redoblar la ofensiva. En el sexto día de la invasión, imágenes de satélite de una empresa estadounidense muestran un enorme convoy militar ruso que se aproxima por el norte a Kiev. En el este de Ucrania, la ciudad de Mariupol se ha quedado hoy sin electricidad después de una ofensiva rusa. No es la primera, ya lleva días de asedio porque es un enclave estratégico. Conectaría a las fuerzas rusas que avanzan por el mar de Azov y las tropas separatistas prorrusas del Donbass. Allí hemos visto a uno de sus líderes marcar territorio ruso en las zonas controladas y animar a las tropas. Ellos creen que Mariupol terminará de caer hoy.
Es la guerra cara a cara la que causa bajas. Luego está la política. Zelensky dice que Rusia comete crímenes contra la humanidad. La OTAN insiste en que no va a mandar tropas. Y mientras, en Estados Unidos, Biden responde a la pregunta de si habrá guerra nuclear con un no contundente. Es el aplauso, esa cerrada ovación al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Qué falsos que son, ¿verdad? El Parlamento Europeo ha participado en la sesión por videoconferencia. Sin ustedes, Ucrania estaría sola, ha dicho el presidente de Ucrania, después de agradecer el apoyo europeo para frenar el ataque de Rusia. Palabra, señor Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Extranjeros de la Federación Rusa. Esta imagen, muy distinta, se ha producido en Ginebra, ha sido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el momento que tomaba la palabra el ministro de Exteriores ruso. Veíamos como muchas delegaciones diplomáticas, incluida la representación de Ucrania, han abandonado la sala como gesto de condena al ataque de Rusia. Pues así nos va, ¿no? Es una imagen que refleja el aislamiento con el que la comunidad internacional quiere hacer quiere demostrar a Rusia el rechazo a su invasión en Ucrania y a las amenazas de Vladimir Putin al resto del mundo. Nos vamos en directo a Moscú, Erika Reija. En definitiva, la cuestión es que nos van a dejar en pelotas, las repercusiones no se van a hacer mucho en llegar aquí a España y a cualquier país que dependa un poco de toda esta economía, porque ya sabéis que ya alcanzamos hoy el máximo histórico de toda la historia del mundo mundial en el coste de la luz, a 400 el megavatio, creo que era, 400 euros, si no recuerdo mal. Y bueno, pues nada, al final, ¿sabéis lo que pasa con esto? A ver qué empresas y qué lobbies salen más beneficiados de una vez más de una guerra injusta y cruel, ¿no? Un fuerte abrazo desde aquí. Me despido, yo soy David Castillo y tú no lo eres.